Om Shanti, Shanti, hola, hola. Hoy es martes, martes. Esta es una semana especial porque mañana es luna llena. Entonces tenemos como un fin de semana metido entre la semana. Ay, que es muy maravilloso para descansar, para agarrar fuerzas para jueves y viernes. Entonces, bueno, les mando un saludo a todos. Hoy vienen que me fue mucho mejor. Ya mi espalda se está abriendo. Esto del COVID es complejo y a mí me dejó, fue como que el sacro se me trabó, no sé cómo describirlo. Estaba muy bien y fue después de todas esas 2 semanas que sentí como, es como que está trabado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero aceptar lo que está sucediendo, ¿verdad? Aceptar que sucedió algo. Y segundo, en Ayurveda recomiendan mucho el aceite. El aceite ayuda muchísimo y si es posible, bueno, yo tengo aquí a mi doctor, entonces él es increíble. Lo que me resultó fue un tratamiento que se llama Kativasti, que le ponen a uno un anillo, ¿verdad? Es como una pasta, se la pegan en la piel y luego ponen aceite en la zona. Entonces ya llevo 5 días de Kativasti y después le hacen a uno un masaje con aceite caliente y después le ponen vapor. Y luego me están haciendo un tratamiento que es para los músculos, vean qué interesante, para fortalecer los músculos, que lo que hacen es que le hacen a uno un masaje y luego le echan leche caliente, ¿verdad? Con un montón de hierbas, con un montón de, como por media hora. Entonces eso lo que hace es que expande, porque generalmente cualquier dolor en el cuerpo viene de compresión. Ay, vieron la belleza. Tengo unas palomitas blancas que se meten aquí a la terraza y están haciendo un nidito. Estoy muy feliz. Les había contado, ¿verdad? Que aparecieron 2 monos en la terraza y ahora aparecieron 2 palomitas. Todo viene como en pares. Bueno, entonces ya más feliz y mañana cual día de descanso. Por favor, el día de la luna no practiquen, no practiquen, porque las lunas, principalmente las lunas llenas, esta es una luna llena en Leo. Tiene mucha fuerza. El Leo es una presencia. Ya ahí está el caracol. Ya es la hora de hacer el video. Y ahorita empieza el mercado aquí. Pero por favor, tómense ese día mañana de descanso. Y también no se aceiten. Por favor, no se aceiten el día de las lunas. Tampoco cuando estamos con la menstruación, las mujeres, no hay aceitada ese día. Los aceitados son todos los demás días. Bueno, el video de hoy se llama el yoga de la acción, porque vean qué lindo que son los encuentros. Cuando uno está realmente escuchando, ahí está mi Saturno en ese momento, que es mi regente, está en Shravana, que es una nakshatra, una constelación de escuchar. Cuando uno realmente está escuchando, todo el mundo es un maestro. Entonces, hoy en la mañana estaba tomándome mi café. Y estaba conversando con un amigo de Grecia. Y bueno, empezamos a conversar, ¿verdad? Cómo estaba y la práctica. Y me dijo una enseñanza tan increíble que lo que tengo que hacer es darle crédito a él por esto. Yo solamente voy a repetir sus palabras. Es la primera vez que él está en el Shala aquí con Sharat. Y su pareja es maestra autorizada. Y bueno, tienen un Shala donde viven. O sea, él está también practicando, es muy lindo, pero también es tan fresco sentir la mirada de alguien que viene por primera vez al chale, que nos ve a todos ahí haciendo las cosas, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Y me dijo, es que yo entiendo que el yoga tiene como 3 niveles, eso fue lo que me dijo. El primer nivel, por lo menos en Ashtanga Yoga, en esta escuela, es el circo, ¿verdad? Cuando estamos en esa etapa, que yo también la pasé, donde las posturas es... ¿Verdad? Uno va por las posturas, uno está entusiasmado por las posturas. Cuando le da una postura nueva, uno se pone súper contento. Y ese avance lineal, ¿verdad? De que creemos que la Ashtanga lineal, que hasta cierto punto estar en tercera o cuarta serie es mejor que estar en primera o que son más avanzados. Ese es el primer nivel, ese es el primer piso, donde todavía nos identificamos mucho con el asana. Cuando ya uno llega al segundo piso, en el segundo piso uno empieza a decir, tiene que haber algo más que este circo. Entonces voy a empezar a leer los sutras de Patanjali, voy a empezar a leer el Bhagavad Gita, voy a ir a las clases de Hatha Yoga Pradipika. O sea, ya comienza uno a interesarse
por entender la filosofía del yoga. Ya, esa es una etapa muy importante. Eso nos va a ayudar a llegar a la tercera etapa, me dijo él, que bueno, fue tan increíble, que es manifestar la práctica en nuestra vida, que yo le llamo el yoga de la acción. El yoga de la acción es que nuestra vida es un libro abierto porque es a través de nuestras experiencias compartidas que podemos sentir nuestra propia transformación y cómo esa transformación toca a otras personas. Vean qué lindo lo que me dijo. Bueno, fue una forma tan clara de describir, digamos, por lo menos mi propio camino. Yo, cuando llegué aquí a Mysore en el año 2003, yo estaba fascinada con las posturas. O sea, yo había visto una practicante de Ohio que llegó a Costa Rica, que ella fue la que me habló de Patavi Joyce, porque en Costa Rica, bueno, muy remoto. No creo que nadie, o sea, no había internet y estábamos como muy aislados de todo lo que estaba sucediendo en Estados Unidos en el yoga. Y yo la veía a ella practicando la serie avanzada, que es la tercera serie, y yo decía, yo quiero hacer eso, yo quiero sentirme como ella, liviana, fuerte, sólida y al mismo tiempo muy, muy etérea. Era una combinación que, ay, vieran, además ella es un ser de luz, es músico, es cantante, es un ser tan creativo. Yo la veía y yo decía, qué hermoso el efecto del yoga en una vida. Eso fue el gancho que me llamó la atención. Ya más adelante, cuando ya llegué a India y comencé a estudiar también la filosofía y a leer, y me di cuenta de que el yoga era mucho más grande de lo que yo había creído. El iceberg, digamos que tiene una puntita, que es el asana. Uy, pero hay tanto más. Y a través de mis viajes a India, sí, la filosofía y ahora, bueno, la astrología védica, ¿verdad? Que fue lo... Ahí están las palomitas, miren qué hermosas. La astrología védica que está conectada con el yoga, que está conectada con el ayurveda, es como que completa el panorama. Y así nos damos cuenta de que cada vuelta, digamos, que cada encarnación es una manera de trabajar nuestros karmas de otras vidas, porque hemos estado aquí por millones de años, todos nosotros. Esa claridad de la astrología védica que a mí me ha ayudado muchísimo a enfocarme en mi dharma. Y hay cosas en la vida que uno no puede cambiarlas, o sea, que están destinadas a suceder. Entonces, uno haga lo que haga, no va a evitar que estas cosas sucedan. Y vean qué lindo que hay cosas en la vida que nunca van a suceder. Y eso lo puede uno ver en el chart. Entonces, ya uno deja de pedir por lo que no es para uno. La experiencia humana es una experiencia limitada, entonces no es que podemos tener experiencia de todo, ¿verdad? No es que podamos vivir en todos los países del mundo, no es que podamos tener todos los colores de piel o hablar todos los idiomas, no. Hablamos un, dos, tres idiomas máximo, tenemos un cierto color de piel. Es como que nuestro destino es específico, ¿verdad? En mi caso, bueno, aunque yo soy abogada, yo me dediqué al yoga profesionalmente, es mi pasión, es lo que realmente me llena, me da plenitud, me alegra la vida, me conecta con todo, o sea, ese es mi camino. Entonces ya yo distinguí mi camino y mi camino está muy claro en mi carta védica. Entonces, son como tres, ¿verdad? Tres pisos. Yo no digo que sean tres pisos y que los que estemos en el piso tres somos mejores que los que estamos en el piso uno. No, es un proceso que uno tiene que atravesar. Pero eventualmente vamos a llegar al punto en que decimos, todo lo que yo estoy recibiendo y entendiendo, lo voy a poner en acción en mi vida. Porque si no tomamos acciones, es como que no existe. Es como que hay, ¿verdad? Ahí un plano donde tenemos muchas realizaciones, pero si no hacemos una acción, no manifestamos el cambio. Ahora en el grupo de mujeres que estoy, el intensivo del corazón abierto, que ya estamos en la tercera semana y que es una semana de muchos cambios, donde comienzan a decantar muchas cosas que las mujeres están procesando. Es muy lindo ver cómo muchas de ellas han tomado acciones valerosas, incómodas, que les he pedido que van contrapelo. Esa capacidad
De nosotros tomar acciones, a veces con la intención de apoyar un grupo, por ejemplo, como es el caso del intensivo, o la intención de beneficiar a otros, o la intención de ser honestos con nosotros mismos, de ser transparentes en nuestra vida. Eso es lo que hace la diferencia. Y todos tenemos la capacidad de manifestar esas ideas y traerlas al mundo. Entonces, yo lo que les digo es que tienen que tomar acción. No se pueden quedar ahí resguardados en su práctica de asana, ¿verdad? Porque la práctica de asana se puede volver como un biombo, donde, ay, ahí están las palomitas, donde nos escondemos y nos resguardamos y sí, tenemos una asana muy bonita y tenemos una asana muy estética, la asana es impresionante y no estamos moviéndonos de nuestra vida. Y estamos congelados en el miedo. Y sabemos, por ejemplo, un ejemplo que tenemos que salir de una relación patológica. Y hacemos yoga, hacemos yoga, hacemos yoga, pero no tomamos acción. O sabemos que tenemos que cambiar de profesión, que el trabajo donde estamos nos drena, que nos da dinero, pero que nos está matando en vida. Y no tomamos acción. Así que el yoga de la acción es a veces meditar y practicar las decisiones por mucho tiempo. Yo siempre digo que tomen un año para tomar una decisión radical. Y practiquen ese año y agarren fuerza, pero ya llega un momento en que uno tiene que saltar. El salto tiene un momento específico, ni antes ni después. Si uno salta prematuramente, se estrella. Si uno no salta porque le da miedo, pasa a la ola y no saltó. Y ese salto puede ser la diferencia entre una vida plena o una vida opaca, entre una vida con propósito y sentido o una vida desperdiciada. Así que yo les recomiendo, hagan una lista de acciones por tomar. Todos, digamos que tenemos cosas urgentes que hacer en la vida, tenemos cosas a mediano plazo y tenemos cosas a largo plazo. Entonces es importante uno decir, bueno, en este año 2022, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, voy a empezar a hacer mi práctica. Ya me decidí que voy a hacer, quiero practicar este yoga por un año, 6 veces por semana, como tiene que ser. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar un maestro. Hay que buscar un maestro. Y ya sea un maestro en una sala presencial o un maestro online o lo que, pero un compromiso. Eso es una acción inteligente. Yo diría que es la acción más inteligente de todas. Nosotros aquí en Mysore lo único que estamos esperando es ver cuándo Sharad vuelve a enseñar. Eso es, nuestra vida gira alrededor de nuestro gurú. Y mientras él no enseña, entonces nosotros enseñamos, viajamos. Y cuando ya vuelve a llamar, verás como que suena la campana. Todos los chiquitos vuelven a la escuela. Ese es nuestro estilo de vida. Ese ha sido mi estilo de vida ya por muchos años. Y mi yoga de la acción es compartir lo que mi maestro me ha dado tan generosamente durante estos años. Esa es mi labor. Y compartirla en español, porque hay demasiados maestros en inglés y hay una población en español muy grande que necesita recibir todas estas enseñanzas directamente. Así que esa es mi labor. Y ya estoy muy feliz, vieran, porque tengo varias invitaciones para enseñar en América. Así que probablemente este año voy a estar en Europa y en América. Estamos planeando un intensivo de mujeres en Galicia y un intensivo mixto hombres y mujeres en Bolivia. Así que pronto van a salir las fechas. Son grupos muy hermosos en Bolivia. Quiero estar un mes completo porque yo sé que hay muchos estudiantes que necesitan horas con un maestro autorizado. En España va a ser más cortito, pero igual estoy tan feliz de poder conocer a muchos estudiantes, de hablar en nuestro idioma, de estar conectados a través del yoga. Me gustaría muchísimo también enseñar en Estados Unidos y en México. Estoy cocinando todo acá. Así que Mysore es también un espacio de encuentro. Hoy me invitaron a ir a Dubái, ir a Grecia. Así que todo es perfecto, todo es posible si estamos enfocados y tomamos las acciones correctas. Mucho amor para todos. Desde mi terraza, aquí con mis palomitas.